¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista especial que tenemos en los estudios de ABC Noticias en el canal 28. Se encuentra con nosotros el licenciado Héctor Acosta Félix, quien es consejero de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a quien le agradezco que nos acompañe en esta entrevista. Bienvenido, Héctor. Al contrario, gracias, licenciado, por invitarme a su programa. Pues es definitivamente un tema trascendente en la materia de los hidrocarburos, sobre todo cuando lo ubicamos en el plano nacional, lo que tiene que ver con la estabilidad económica, con el desarrollo mismo del país, pero que mucho no le damos importancia quizás a nivel de ciudadanos lo que significa el trabajo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque como que son temas que tienen que ver pues más con las compañías, más con las medidas financieras a otro nivel que con el bolsillo del ciudadano. Pero no obstante, pues sí tiene mucho que ver con el mismo. Yo te quisiera preguntar, Héctor, si nos puedes orientar diciéndonos cuál es el trabajo más elemental que realiza la Comisión Nacional de Hidrocarburos para conocer pues la trascendencia de lo que ahí hacen. Bien, efectivamente, yo creo que en un principio pudiera parecer un tanto relacionado con la macroeconomía este tema de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sin embargo tiene que ver con la economía del ciudadano común, en razón de que, pues en principio, por mucho tiempo el presupuesto federal estuvo compuesto en uno de sus grandes rubros por los ingresos derivados de la producción petrolera. Entonces, prácticamente la obra pública que se hacía en todo el país, en los estados, en los municipios, pues derivaba en gran parte de los recursos que se obtenían por la producción de petróleo. Esto, aunque ha ido disminuyendo, pues todavía es significativo en el presupuesto federal, muy significativo. Sin embargo, antes de la reforma, el único con posibilidades legales de hacer extracción de hidrocarburos en México era Petróleos Mexicanos. La reforma, en términos muy sencillos y concretos, lo que generó fue la posibilidad de que empresas particulares, ya fuera internacionales o nacionales, pudieran hacer inversiones tanto para extraer como para explorar partes del territorio nacional y detectar hidrocarburos. Entonces, la función de la comisión tiene que ver con el proceso a través del cual se están realizando las licitaciones para otorgar estos contratos de exploración y extracción de hidrocarburo a las compañías que están llegando a México después de la reforma energética, ahora que se está ejecutando, para efecto de hacer nuevas inversiones en materia de extracción de gas y de petróleo. Entonces, ¿se pierde el monopolio de Pemex? Se abre para determinadas actividades a las compañías privadas y ahí está la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se puede decir que con las recientes licitaciones y adjudicaciones de los primeros 5 contratos que hemos hecho, ese es el efecto concreto de la reforma energética. La pérdida del control monopólico que tenía una empresa del Estado, en este caso denominada Petróleos Mexicanos, en relación con el tema de extracción de gas y de petróleo. ¿Y ahí dónde interviene la Comisión Nacional de Hidrocarburos? La Comisión Nacional de Hidrocarburos lo que hace en principio es proponerle a la Secretaría de Energía cuáles son las zonas, denominadas en la ley como áreas contractuales, cuáles son las zonas que son susceptibles para realizar actividades petroleras. O sea, son pequeñas porciones de extensión territorial donde se identifica que hay posibilidades de detectar hidrocarburo o que ya se tiene detectado, y a través de un procedimiento que ha sido calificado como muy transparente, se somete a una invitación internacional para que las compañías vengan a ofrecer un porcentaje determinado en favor del Estado. En caso de que lleguen a ganar el contrato, otorgarle una participación determinada al Estado mexicano respecto de las utilidades que se obtengan de la explotación de estos yacimientos que puedan ser detectados. ¿Se hace una licitación pública internacional? Se hace una licitación pública realizada por nosotros, por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde se invita, y por eso es de carácter internacional, a que participen tanto empresas nacionales, que son pocas todavía en esta materia, como en las internacionales. Entonces, en concreto, llevamos el proceso licitatorio como se licita cualquier otra obra pública en el país. ¿Y ustedes en base a qué deciden cuántos son los que integran
la comisión? Quienes integramos la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ajá, en su órgano de gobierno, que es la, ajá, máxima autoridad de la comisión, somos 7 comisionados, ajá, todos ellos nombrados mediante una terna que el presidente de la República tiene que enviar al Senado, y el Senado, con el voto de 2/3 partes, designa a los comisionados. Entonces, estos 7 comisionados en los que te encuentras tú, analizan las propuestas de las compañías nacionales e internacionales y deciden. Así es. En un proceso en el que, para simplificar la explicación, lo que se concursa es el porcentaje de participación que las empresas están dispuestas a otorgarle al Estado cuando extraigan el petróleo. Por ejemplo, en las dos primeras licitaciones en las que se han asignado 5 contratos, hemos tenido ofrecimientos de las empresas que van desde un 60% a un 83% de participación del Estado. Es decir, por cada barril de petróleo extraído, el Estado va a recibir las ganancias del 60% en el contrato que más bajo se adjudicó. Y en el que en mejores condiciones se adjudicó, vamos a llegar a obtener el 83.5% de la producción. O sea, estamos en niveles de participación verdaderamente interesantes para el Estado. Es más, es probable que en algunos casos podamos obtener el petróleo en mejores condiciones económicas que las que venía produciendo petróleo mexicano. Es decir, por cada peso llega una ganancia directa, limpia, sana al gobierno del Estado mexicano. Desde 60 y tantos, desde 60 hasta 80%. Hasta 83%. Por cada peso o cada dólar, porque esto se cotiza, ajá, en dólares, sí, por cada dólar que se obtiene de ganancia para la compañía, tiene que entregarle el 83%, o sea, 83 centavos de dólar. De utilidad limpia. De utilidad limpia. Y en el caso, se ha analizado en el caso cuando Petróleos Mexicanos tenía el monopolio de cada peso, ¿cuál era utilidad limpia para el gobierno? No, yo no tengo ese dato todavía. Yo creo que es un dato muy interesante, uh-huh, para hacer la comparación de cuánto costaba extraerlo a través de la empresa paraestatal y cuánto cuesta a través de la empresa privada. Pero hay un factor adicional, no solamente es de la obtención de la ganancia, sino que el gobierno ya no tenía recursos para invertir adicionales a los que le estaba otorgando a Pemex. Aquí estamos hablando de que las compañías vienen a invertir sus recursos con todo el riesgo que implica la detección de los yacimientos. Si no se encuentra y si no se extrae, la compañía pierde la inversión y el Estado mexicano no está obligado a otorgarle ningún tipo de compensación especial. Y si quisiéramos poner un parámetro histórico con lo que sucede ahora, con la reforma energética y con la actividad que ustedes desarrollan, a remontarnos a la época de don Porfirio, Héctor, cuando las compañías hacían la explotación del petróleo, inclusive hasta la nacionalización con Lázaro Cárdenas, ¿cuáles serían esas grandes diferencias, si es que la hay, y en qué consistirían? Yo creo que es muy buena pregunta, porque sí nos permite hacer una diferenciación entre antes de la expropiación petrolera y la época bien atinada en la época porfirista y la actual, con la apertura donde permite la entrada de nuevas compañías. Es, en aquella época no se trataba de contratos, se trataba de concesiones. Es decir, la empresa privada entraba y extraía y otorgaba ciertos impuestos al Estado o cuotas al Estado. El Estado no participaba de la ganancia del petróleo. Nosotros aquí conservamos la propiedad del petróleo. Lo que le otorgamos al particular es nada más la capacidad física y legal para extraer el petróleo. El petróleo sigue siendo del Estado. Cuando se extrae y se hace la enajenación, se hace una repartición de ganancias en la cual el más beneficiado es el Estado, porque no invierte nada y obtiene hasta un 83% de la ganancia. Bueno, y no solamente no invierte, pero la materia prima, claro, es... Claro, por supuesto, pero si no hay descubrimiento, que en esta industria es okay, siempre muy azarosa, uh-huh, si se invierte y no se localiza un yacimiento, es una inversión perdida para el particular, no para el Estado. Exacto. En el caso de Pemex, cuando invertía y no encontraba o no encuentra ningún yacimiento, es una pérdida directa, claro, para el Estado. Pero no solamente eso. Si estamos pensando, por ejemplo, que hay un 17%, 17 centavos o de cada peso que para las compañías, uh-huh, esos 17 centavos,
todavía tiene que pagar el 30% del impuesto sobre la renta. O sea, el Estado gana por dos lados, como socio de la compañía petrolera. Y por los impuestos de las utilidades que tienen. Exactamente. Entonces estamos pensando que, por ejemplo, el contrato que se asignó en 83%, al final realmente tiene una utilidad para el Estado de 92%. Héctor, y en estas condiciones de, yo no sé, pero de relativa ventaja para el Estado mexicano, ¿no sería también de un alto riesgo para las empresas particulares y que desmotivaran a la inversión? Porque es decir, me estoy arriesgando mucho, no tengo la utilidad a lo mejor prudente en los esquemas internacionales. No, porque son condiciones semejantes en las que se concursan los bloques petroleros en prácticamente todas partes del mundo. O sea, el porcentaje de obtención de utilidades está más o menos razonable en razón con otros países del mundo. Lo que sucede es que es una industria que genera tantos ingresos que aun y cuando el porcentaje de utilidad sea pequeño, en relación con el volumen de que estamos hablando, sigue siendo significante para las empresas. ¿Y por qué el criterio o la opinión de que la primera ronda, la primera licitación no fue un éxito? Dicen que fue un fracaso porque no fueron ni los suficientes adjudicaciones o contratos, etcétera. ¿En qué consistió esto? Yo creo que se generó una expectativa después de tantos años de que México tuvo esta área de inversión cerrada, solo para inversión del Estado. Se generó una expectativa tan alta que cuando se abrió, se lanzó la primera licitación y solo se adjudican 2 de 14 áreas contractuales o áreas o bloques petroleros que se estuvieron ofreciendo, se dice pues que hay un fracaso. Pero la verdad es que las condiciones económicas en las que estamos pasando en materia del mercado de valor del hidrocarburo están muy deprimidas. Es decir, cuando se aprueba la reforma, hace apenas un año o menos de un año, el barril de petróleo estaba a más de $100. Esta semana pasada apenas rebasó o estuvo alrededor de $40. O sea, traemos el 40% del precio que teníamos cuando se aprobó la reforma. Estas condiciones han presionado a las licitaciones. Brasil la semana pasada acaba de emitir una licitación y adjudicó 17 contratos de 119 que emitió. Es decir, algo así como el 14%. En esta última licitación, nosotros ofrecimos 5 bloques en licitación y se adjudicaron 3, es decir, el 60%. Uh-huh. Si nos comparamos con otros países, estamos en una licitación exitosa. Lo que pasa es que había tanta expectativa en la primera que los resultados pues resultaron ser pues materia de crítica en cuanto a la cantidad de uh-huh. contratos que se pudieron firmar. Ahora, ¿no habrá también el riesgo de que no solamente se vea afectado los resultados de las licitaciones con la especulación que se da en el precio del petróleo, sino que también se ponga en riesgo las expectativas de la reforma energética ante esta visión financiera mundial? Yo creo que en términos generales todos entienden la situación que se está viviendo a nivel internacional. Las licitaciones que están ya realizando los diferentes países están teniendo resultados semejantes a los que tiene México, inclusive por abajo de los resultados que tiene México. Se entiende que en el mercado del petróleo los precios fluctúan de forma muy variante en un periodo de tiempo, pero como son inversiones a muy largo plazo, los contratos, por ejemplo, en estos casos van de 25 a 35 años, nadie puede adivinar o pronosticar cuál es el precio del petróleo que habrá en la etapa en la que realmente se esté dando la producción, es decir, dentro de 3 o 4 años. Es muy probable que dentro de 3 o 4 años, según algunos estudiosos, que digo, son meras especulaciones, aunque fundadas en estudios, consideran que dentro de 3 o 4 años el barril puede llegar a estar nuevamente en $80, $85. Entonces, en esas condiciones de precio es un negocio todavía redituable. ¿Hay riesgo frente a las nuevas fuentes de energía? La tecnología va avanzando. Se habla mucho de impulsar la energía solar. ¿Eso también se toma como un elemento de riesgo para todo sí, lo que es? Aunque son energías todavía marginales, es decir, que no representan
en el consumo de energéticos un porcentaje tan alto. ¿Sí? Sigue siendo el petróleo el que representa la mayor cantidad de insumo para efecto de generar energía. Estas otras energías yo creo que son complementarias, pero no solamente eso, poco a poco se irán incrementando su utilización, y esta es una de las razones por la que es necesario que México pues pueda extraer su petróleo en las mejores condiciones cuando se encuentra todavía en una posibilidad de comercializarlo. Es posible que en muchos años más adelante el petróleo empiece a bajar de valor por la utilización, como bien dice, de otras fuentes de energía. Y en esas condiciones, pues sería un error para cualquier país tener una riqueza en el subsuelo y no estar generando los beneficios para sus habitantes. Héctor, si nos permite, vamos a una pausa. Con mucho gusto. Regresamos en un momento para seguir platicando sobre este tema. Regresamos. En la entrevista aquí en ABC en Noticias. El pasado viernes, en el periódico oficial de la Federación, se dan a conocer resultados de la segunda ronda. Así es. ¿Nos pudieras hablar sobre exactamente? Bueno, ya hablamos de la primera, uh-huh, licitación, en la cual se adjudicaron dos contratos de 14. En esta segunda licitación, que fue el 30 de septiembre y que emitimos el fallo efectivamente la semana pasada, se dieron a conocer la adjudicación de tres contratos de cinco áreas que licitamos. Es aquí donde obtuvimos por una de las áreas un ofrecimiento en el cual la empresa que viene a trabajar a México le otorga un porcentaje, le ofrece un porcentaje de beneficio a México de un 70%, de un 83%, otra empresa de un 70% y en el tercero de los bloques un 74%. Entonces, son tres empresas. La primera empresa del primer bloque lo obtuvo la empresa Eni de Italia, que es el equivalente de Pemex en Italia. Uh-huh. Una empresa que se denomina Pan American, que es un consorcio, mejor dicho, formado por empresas que encabezan una empresa petrolera argentina. Y la tercera fue adjudicada a un consorcio que encabeza una empresa mexicana, y afortunadamente ya estamos viendo la participación de empresas mexicanas, que es Petroval, una empresa que está muy bien constituida, muy bien fondeada, en donde podemos ver pues que la participación de la industria nacional se está empezando a desarrollar de forma muy interesante. Y en este fenómeno de las licitaciones, cuando se ofrece, unas compañías ofrecen más de las utilidades, otras menos, ¿no habrá en cierta manera la desmotivación de decir, bueno, ahora resulta que la compañía de lado va a llevar mucho más utilidades porque es una oferta menor que la que yo, y que pudiese haber ahí algún conflicto en ese sentido? Lo que se trata de hacer es un proceso donde las compañías no saben qué ofreció la otra. No lo saben hasta el momento que no se abren los sobres. Uh-huh. Se invita a todas las compañías llegan con su sobre y el área en la que quieren participar, y en un acto público y al mismo tiempo se abren los sobres. Uh-huh. Y se le otorga el contrato a quien más alto rendimiento le ofrece al Estado. Yo te digo como ejemplo de las televisoras nacionales, la licitación de las nuevas cadenas, que de repente uno de los licitantes que había ofrecido una cantidad muy superior a la otra, dijo, mejor me retiro y pago mi cuota de sanción o la multa que se le impuso. Sí, un fenómeno similar. Hay probabilidades, sí. Todas las licitaciones en México y en el mundo establecen la obligación de firmar los contratos, pero también si no se firman, pues no hay forma de obligarlos a la firma, pero sí una penalización. Una penalización. En este caso, una empresa que decida no firmar tiene una penalización de $2 millones. $2 millones. Eso es lo que le costaría a una empresa simplemente decidir no firmar el contrato. Ahora, estas
licitaciones que se han dado, ¿a qué regiones del país corresponden? ¿A la extracción de qué áreas? Estas primeras áreas que hemos licitado, la primera se trató de 14 bloques enfrente de las costas de Veracruz, de Tabasco y de Campeche. Las primeras son de exploración, es decir, no hay hidrocarburo identificado. Se considera que son áreas donde hay posibilidades de localizar. Pero aquel que tiene el derecho a la exploración es esta compañía, la que gana. A la exploración y a la y en caso de que detecte, la extracción. Ajá. ¿Sí? Implícitamente. Implícitamente. Tiene 3 años para explorar y en esos 3 años determinar si encontró o no encontró. Y cuando encontró, evaluar a ver si comercialmente es adecuado la extracción del hidrocarburo. ¿Y traigo a un nuevo proceso o ya en automático ya tiene el derecho a...? Ese que ganó esa área que la explora, ya automáticamente, teniendo el derecho de exploración, si detecta algo, tiene el derecho de extraerlo. Ahora, tampoco las compañías no se van a arriesgarse, sino que me imagino que ya hay estudios previos que les inducen elementos sí. científicos que dicen, bueno, voy a explorar porque sé que ahí hay, porque tampoco hay voy a perder una cantidad. Bien dicho, ¿no? De esta manera, hay elementos científicos que en este caso son estudios de carácter geológico, de estudios sísmicos que analizan sus especialistas y que interpretan, y por eso en base a esas interpretaciones una compañía puede ofrecer más o menos, uh-huh. porque los especialistas que los analizan pues tienen diferentes puntos de vista. Entonces, lo que puede ser interesante para una compañía no lo puede ser para otra. En razón de qué tan interesante ven el bloque, es en razón de que hacen sus ofertas. Claro. Esa fue la primera licitación en esta región. En esta región. En esta misma región fue la segunda licitación, pero la diferencia de la primera es que aquí se licitaron 5 áreas en las que aquí sí ya se encuentran descubiertos los yacimientos. Es decir, ¿lleva contrato, un trabajo previo de exploración? Sí, y hay una categoría que es identificada o que es nombrada como certificación de reservas, donde a través de otra compañía certificadora, petrolera también, hacen una expedición de un documento donde se establece la cantidad de recursos de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. Ahí sí ya se habla de si hay reservas 1P, 2P o 3P, que en términos muy sencillos es 1P es que tienen un 90% de posibilidades de ser extraídas, 2P 50% y 3P 10% de ser extraídas. Entonces, en este caso, de las 5 áreas, 4 de las áreas traían reserva 1P y la otra traía 2P y 3P. O sea, todas ya tienen esta cuantificación de reserva. Esta cuantificación, aunque la hace una compañía privada, la tiene que validar la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Claro. Y en base a ese potencial cuesta más. En base a eso, por eso hubo más interés en esta participación, la participación de la segunda licitación. Porque a diferencia de la primera, había que invertir y arriesgar explorar el capital. Primero. Ajá. En este caso, la certificación de las reservas implica que prácticamente pueden llegar a iniciar a trabajos de extracción y por eso hubo mayor participación. Uh-huh. La tercera que vamos a ejecutar en el mes de diciembre, el 15 de diciembre, también son campos descubiertos y con reservas probadas, inclusive algunos de ellos ya en producción, y a diferencia de las 2 primeras que son en la región marina del Golfo de México, estas son en tierra. Prácticamente abarcan 10 estados, desde el norte, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis, el norte de Veracruz, el sur de Veracruz, Campeche, Chiapas, en fin, son alrededor de 10 estados donde se encuentran estos campos, y que además son campos más pequeños. Y la intención es que en estos participen empresas mexicanas. Y parece que ha resultado la invitación, porque de no haber industrias petroleras en México, tenemos hasta la semana pasada teníamos 60 inscritas, y ya de esas 60, 40 son empresas mexicanas. Sería hasta a finales del año. A finales de año, el 15 de diciembre. Ahora, dentro de esta proyección de licitaciones, ¿hasta qué tiempo se licitarán? Agotar ya
todas las posibilidades de extracción en el país? ¿A un año, a dos años, no, a 10 años? Estamos hablando de más tiempo. Yo creo que podemos seguir lanzando licitaciones por años todavía sin calcular, pero por lo menos, a ver, para más o menos dar una idea a futuro. El proceso licitatorio está proyectado a 5 años. Es un plan quinquenal que inclusive no va en relación con la administración federal, va más allá del 2018. Es un plan quinquenal que incluye una ronda por cada año aproximadamente, y en cada ronda varias licitaciones. Para darnos una idea, tenemos identificado en este plan quinquenal 914 áreas contractuales, o sea, bloques que se van a licitar. Lugares específicos donde hay la probabilidad de la extracción o de la exploración, sí, para 914, llevamos 19 nada más. ¿Y esos 914 es el total o es una primera estimación? Es una primera estimación de potencial petrolero, 914 bloques. ¿Y hay un análisis, un estudio que nos diga más allá de los 914 el potencial que hay en todo puede el haber país? Más que eso, sí. O sea, podemos llegar a licitar los próximos 30 o 40 años con todavía potencial petrolero. Me da la idea, no sé, seguramente estoy equivocado, pero ¿estamos nadando en petróleo en México? No, pero hay muchas áreas con potencial que no han sido siquiera exploradas. A ver, para dar un ejemplo, Brasil tiene desde 1997 lanzando rondas y sigue lanzando rondas. Y para dar una idea de los resultados, Brasil venía produciendo 400 mil barriles de petróleo diarios. Actualmente está produciendo 2.4 millones de barriles diarios. Es decir, creció 5 veces su producción desde el 97 a la fecha, con la apertura que estamos haciendo nosotros mismos. De la misma forma, nosotros partimos de donde ellos llegaron. Nosotros tenemos una producción al mes de agosto de 2.25 millones de barriles diarios. O sea, el potencial que pudiéramos llegar, pues es prácticamente otra vez a formar parte de los 10 países productores en el mundo, que desde 2013 o 14 salimos de esa lista. Esto quiere decir que una vez más podríamos el equilibrio financiero del país en los hidrocarburos? Lo ideal es que no fuera así, que hubiera muchos recursos. ¿Que existe ahí? Ajá, por el potencial, sí, ajá, así es. Sin duda existe esa posibilidad, porque los recursos prospectivos son muy altos de México, y porque aunque traemos una tasa de declive muy importante en la producción por parte de Pemex, para dar un dato, por ejemplo, en 2010 producíamos prácticamente 3.4 millones de barriles diarios. Uh-huh. 2004. De 2004 a la fecha, es decir, poco más de 10 años, dejamos de producir 1 millón diario, es decir, una tercera parte, poco menos de una tercera parte. Estamos hablando que en esta declive que traemos, seguiríamos igual si no hubiera habido la reforma energética. Y lo que se quiere primero es estabilizar la caída, porque Pemex también está haciendo otros proyectos, y después de estabilizar la caída, empezar otra vez a crecer, a llegar a los niveles que se tenían en los años todavía, hace muy poco tiempo, hace 10 años. Y una perspectiva ambientalista, ¿no estaríamos muy desesperados por explotar un recurso no renovable? ¿No tendría un problema el país en este sentido? El mandato que tiene la Constitución es que la explotación del hidrocarburo sea en términos sustentables, es decir, que se analice para efectos de que, primero, no afecte en el medio ambiente, por una parte, y segundo, que no haya una sobreexplotación de los yacimientos. La primera parte, que es la afectación del medio ambiente, se creó una agencia especial, que es la ASEA. Esta agencia es la especializada en materia de protección al medio ambiente relacionada con los hidrocarburos. ¿Dependiente entonces, de quién es esta comisión? Es una agencia dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat. Uh-huh. Así es el equivalente a la Profepa en materia de hidrocarburos, es una agencia nueva. Entonces, ellos tienen que analizar la parte ambiental.
y nosotros la sobreexplotación, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la debida explotación de los yacimientos. Cuando se indica, de acuerdo con los análisis técnicos, que un yacimiento está sobreexplotado, la Comisión tiene facultades para no aprobar el programa de extracción que ha sido presentado por una compañía. Y en todo este proyecto de trabajo que ustedes realizan como comisión y todos los organismos gubernamentales, ¿en dónde está la sociedad civil? ¿Dónde está parada la sociedad civil? Es decir, ¿la escuchan, participa o simplemente son ustedes como gobierno los que deciden y la sociedad civil está alejada de sus decisiones? Bueno, interesante. La ley de hidrocarburos, que es la ley secundaria de la reforma constitucional, estableció ciertas condiciones para poder iniciar con las rondas de licitaciones. Entre ellas, en todos los casos, debe haber un estudio de impacto social de los proyectos. Este estudio de impacto social indica qué va a pasar cuando los trabajos se estén ejecutando y cómo pueden prevenirse y de alguna forma hacer un programa de amortiguamiento de esos efectos. Y al productor le obligan a presentar un programa o un estudio de impacto social, o sea, que dé respuesta a eso que previó el gobierno. No lo he mencionado porque no es facultad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es algo que tiene que vigilar la Secretaría de Energía. Pero eso es a posteriori, es decir, ya cuando... No, eso es antes. Bueno, ok, estoy de acuerdo, pero yo me refiero a posteriori en el sentido de que no depende de las decisiones fundamentales que ustedes vayan a tomar, o sea, no está la sociedad civil ahí. En el proyecto de impacto se hace el diagnóstico y cuando se va a realizar el programa de exploración o de extracción, tiene que, por ley, realizarse una consulta pública en las comunidades donde pueden verse afectados, a diferencia de la zona marítima. Sí, pero del impacto ambiental, estamos hablando de ese impacto social, ambiental. El ambiental es uno. Pero aquí se agregó en la ley, los legisladores agregaron uno de impacto social. Ahí sí, okay, es de participación a las comunidades que se van a ver afectadas por los trabajos y actividades. Yo me refiero a la sociedad civil, que además no vamos a licitar, porque la sociedad civil, el pueblo de México, X, representado por lo que tú quieras, pues a lo mejor lo escuchamos y nos dice que no es por ahí donde vaya la política de explotación o de licitación, etcétera. Eso no hay. Más que yo diría que no hay, bueno, en un régimen como el que vivimos, que es representativo, se manifestó a través de la expedición de la ley, que los diputados son quienes representan a esta sociedad en razón de que representan pues a un grupo de ciudadanos. Esta ley contiene prevenciones para efecto de consultas públicas, ¿sí? El hecho de seguir o no licitando es algo que es una decisión del Ejecutivo, y el Ejecutivo también es una expresión pues de un voto ciudadano. Entonces, en razón de ese voto ciudadano, yo creo que en las próximas campañas sin duda vamos a escuchar de los candidatos a la presidencia de la República su postura acerca del proceso licitatorio, y los ciudadanos decidirán si consideran conveniente un modelo u otro. La forma de tener las licitaciones es simplemente que el presidente de la República, a través del secretario de Energía, decida no ordenarle a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que continúe con ellas. Así de sencillo puede resolverse. Por lo que, llegado a la posibilidad de que un presidente haya expresado su interés o haya ofrecido detener las licitaciones, lo puede hacer solamente indicando que ya no habrá más licitaciones. Hasta el momento las licitaciones, los resultados, la reacción de los que han intervenido ha sido tranquila, es decir, no se han dado litigios, amparos, etcétera. Ninguno. Es un proceso que ha sido calificado a nivel nacional e internacional como un proceso muy transparente, como un proceso quizás con estándares de transparencia que sobrepasan estándares de otro tipo de rondas en el mundo. Y esa parte que es la que a nosotros nos corresponde llevar como comisión, pues la verdad es que nos enorgullece. Digo, para efectos, por ejemplo, también de transparencia, fuimos la primera agencia o la primera institución mexicana en dar a conocer las
declaraciones de interés de quienes formamos parte de la comisión. O sea, en México este concepto no existía. Nosotros fuimos los primeros servidores públicos en dar a conocer una declaración de intereses, que no es otra cosa más que manifestar si participamos o si formamos parte en alguna parte de nuestra historia de vida de alguna compañía o de alguna persona que tenga interés en las licitaciones que estamos llevando a cabo. Esto quiere decir que se transparenta desde los antecedentes laborales y cercanos a quien decide las licitaciones, de que no hay vínculos que los puedan motivar a tomar una decisión que no sea objetiva. Lo quisimos hacer porque lamentablemente en México, en esta materia, es una materia en la que lamentablemente muy no sensible, salimos bien, no salimos bien librados en la calificación. El tráfico de influencias, así etcétera, es. ¿No? Entonces, si no podemos nosotros mandar esos mensajes, entonces íbamos a estar alimentando esas especulaciones. Estamos hablando de contratos multimillonarios en dólares. Entonces, si los comisionados no tomamos ese compromiso de dar a conocer y empezar a aportar elementos de transparencia, pues creemos que mal haríamos para el proceso. Entonces, este tipo de decisiones, y que habrá más sin duda, yo creo que ayudan a abonar en un ambiente donde lamentablemente hay muchas sospechas. Esto quiere decir que de alguna manera nos garantiza que los comisionados, cuando se retiren de su encargo, ¿no tendrán las inversiones en las empresas petroleras? Eso es lo que estamos tratando de garantizar. O sea, estamos tratando de establecer ciertas restricciones para efecto de que terminando nuestro mandato, pues no aparezcan relaciones, inversiones, propiedades extrañas que no sean derivadas exclusivamente del salario que percibimos. Si nos permite, vamos a una pausa y regresamos aquí a la entrevista en ABC Noticias. Gracias por continuar con nosotros en la entrevista aquí en ABC Noticias. Estamos platicando con el licenciado Héctor Acosta Félix, integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y corresponsable de la política precisamente en esta materia en todo el país. Y bueno, yo te quisiera preguntar, Héctor, ¿qué con Chihuahua en materia de hidrocarburos, con materia de explotación, de inversiones? ¿Cómo está la entidad en este sentido? A ver, en el país se tiene dividido por 12 provincias petroleras en todo el país, que son algo así como continuaciones geológicas con características semejantes. 12 zonas. 12 zonas. En base a, todo el país. Uh-huh. Una de esas zonas, una de esas provincias petroleras, es denominada provincia petrolera Chihuahua, que incluye una cuenca que se denomina Chihuahua precisamente, y que tiene una extensión aproximada de 70.000 kilómetros cuadrados. ¿70.000 kilómetros? 70.000. O sea, sí, pues, es el equivalente, poco menos del 50% del territorio estatal. ¿Será una de las más grandes por la dimensión? Es una 70, de las más grandes, salvo el Golfo de México, que la otra, aunque el territorio no solamente abarca la parte continental que conocemos, sí, sino la parte marítima, que es todo el Golfo de México. Claro. Esa es la zona más rica, se entendería. Quizás al interior del mar. Al interior del mar. Pero una zona que ha estado un tanto olvidada para estos efectos es la que está en el norte de la República, en concreto esta que se denomina Chihuahua. Es una de las 12. Entonces, ¿Y dentro de estas 12, Héctor, en el potencial, qué lugar ocuparía? Bueno, tiene recursos prospectivos, y voy a decir lo que son recursos prospectivos. Recursos prospectivos son posibilidades de encontrar hidrocarburo en esta cuenca, porque las formaciones indican que coinciden con características donde se genera hidrocarburo. Esos son los recursos prospectivos. Los recursos prospectivos, cuando se hace un análisis más específico y perforaciones, entonces se puede convertir en reservas certificadas. Pero lo primero son recursos prospectivos. Esta cuenca tiene recursos prospectivos. Porque nunca nos imaginaríamos que Chihuahua tuviera ese potencial
de hidrocarburos. La expresión mismo, correcta es, ¿no?, potencial. Uh-huh. Potencial porque puede ser. Uh-huh. Ya estamos hablando de que es una industria muy azarosa. Pero hubo actividades de exploración en los años 70 y 80 en la zona de Chihuahua. Según los datos que me proporcionan las áreas técnicas de la comisión, me indican que se perforaron alrededor de 29 pozos en esa época. Y de esos 29 pozos hubo una buena cantidad de pozos con éxito, es decir, que se localizó efectivamente hidrocarburo, gas y aceite, o sea, petróleo. Hace 35 años, prácticamente más o menos, hace 30 años. Y no se han hecho más, sucedió, y esos son los resultados. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Que Pemex, por ser la única empresa, se concentró donde tenía los recursos ya identificados y de más fácil extracción. Estamos hablando de los yacimientos como Cantarell o como el Otsap, que están en la zona de las costas de enfrente de las costas de Campeche y de Tabasco. Entonces, Pemex abandonó esa actividad y tenemos prácticamente 30 años de inactividad de exploración en Chihuahua. Completamente virgen. Completamente virgen. Lo que permite la reforma es que los particulares puedan llegar ya a solicitar áreas donde puedan explorar. A ver, vamos a hablar. Dos actividades tiene la comisión. Una, en relación con este tema. Una, licitar para otorgar contratos de exploración y extracción. Pero hay otra exploración que le llaman exploración superficial. Esa exploración superficial hace estudios previos a la exploración donde se realizan pozos para efectos de otorgar mayor información de características geológicas de la zona. De poca inversión se realizan seguramente, ¿no? De más, relativamente, porque bueno, también son inversiones muy, muy, muy grandes. Sí, una sola de las compañías que hemos autorizado tiene un proyecto de inversión solo en exploración superficial en el Golfo de México en los próximos 3 años, de $1,000 millones. Ah, no, pues vaya. Son inversiones muy grandes. Cantidades muy fuertes. Pero hasta ahorita se están volteando al área del Golfo de México. Con las autorizaciones que hemos dado en 6 meses, en los próximos 2 o 3 años vamos a tener información geológica que en toda la historia de exploración que ha realizado Pemex desde su fundación. O sea, en los últimos 80 años, en los próximos 3. Beneficio de la reforma energética. Beneficio de la reforma energética. Pero regresando a Chihuahua, lo que debería de hacerse es una promoción para que, quizás con recursos, pueden ser del propio gobierno, en combinación con recursos de la iniciativa privada, puedan realizarse actividades de exploración. Porque los 5 años próximos que contienen las rondas de licitación, en todos estos próximos 5 años no está incluido ninguna área del estado de Chihuahua. ¿Por qué? Pues porque nadie se ha interesado. Exactamente, porque no hay estudios suficientes. Pero cuando tú dices intervención del gobierno con la iniciativa privada, ¿te refieres al gobierno federal? Yo más bien diría al gobierno estatal. ¿Al gobierno estatal? Al gobierno estatal o los municipios beneficiados. O sea, como promocionar, dices tú. Sin duda. ¿Incentivar? Por supuesto. Ajá. Exactamente. Yo creo que estamos en una etapa en la que tanto los gobiernos municipales del norte del estado como el gobierno estatal, pues prácticamente tienen este y lo que sería el próximo año para terminar sus administraciones. Pero creo que para la siguiente administración, tanto municipales como estatales, debe ser un tema que deben de voltear a ver. ¿Por qué? Pues porque son proyectos a 2 o 3 años. A esta administración sería muy difícil llevarla a cabo, pero realizar quizás los primeros análisis de la posibilidad. Incluir en los programas de desarrollo programas de exploración energética. ¿Por qué lo está haciendo Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas? Y Chihuahua no lo dejó a un lado. ¿O sea, están invirtiendo ellos? Claro, el Estado está generando una participación para efecto de promover que la iniciativa privada haga inversiones. En el caso de Coahuila tienen la cuenca de Sabinas. En el caso de Tamaulipas y Nuevo León tienen la cuenca de Burgos, que es muy famosa. Una semejante cuenca nosotros tenemos en Chihuahua. La cuenca de Chihuahua. La cuenca de Chihuahua, exactamente. Ahora, esta cuenca, ¿qué tan importante es en el plano nacional? Porque uno pensaría, bueno, Chihuahua a lo mejor sí, ahí en el municipio de Ojinaga, alguna es zona más grande, pequeña. Es más grande, abarca aproximadamente quizás 10 municipios del norte, Juárez, que es el nombre correcto del municipio, Ojinaga, Coyame, Ahumada,
Jiménez, Camargo, Delicias, quizás Coyame también, no sé si lo mencioné. Son algunos de los municipios, o sea, que van. Ahí está la cuenca en toda esa parte. Incluyendo el municipio de Chihuahua. Si viéramos el mapa de Chihuahua, si viéramos el mapa de Chihuahua, estaríamos hablando de toda la zona norte, y se va abriendo la zona para abarcar cada vez más del estado de Chihuahua, de la zona noreste del mapa de Chihuahua. Al momento de grabar no lo tenemos, pero nos lo puedes compartir. Se los podemos enviar. Lo ponemos aquí con mucho gusto. Entrevista. Entonces, toda esa zona es la cuenca de Chihuahua. Toda esa zona es cuenca de Chihuahua. Y me dicen, ¿qué tan importante es? No lo sabemos hasta que no se explore. Lo que pasa es que, a diferencia de la cuenca de Sabinas, y de cuenca de Burgos, está muy explorada. Chihuahua tiene 30 años de que no se realiza actividad exploratoria. Ahora, ¿por qué un municipio se interesaría en promover la explotación, la exploración? Y no decir, bueno, pues eso no es competencia de nosotros, eso le interesa al gobierno federal, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o a la Secretaría de Energía. ¿Por qué se deberían interesar el gobierno, el Estado o los municipios? Por dos razones. Por una, por atraer inversión y desarrollo económico a su municipio y al Estado. Y segundo, porque la Ley de Ingresos de Hidrocarburos estableció una cuota en beneficio de los municipios productores, de los municipios y del Estado. La cuota de ocupación de la superficie donde se están realizando los trabajos, que tienen que realizar las compañías y que viene la ley y en los contratos, ese recurso, esos ingresos económicos, se van directamente al Estado y a los municipios donde se están realizando las actividades. O sea, un porcentaje. Estamos hablando de 1.500 pesos por kilómetro cuadrado mensuales en el caso de la fase de exploración y 6.000 pesos por kilómetro cuadrado en la fase de extracción. Aún y cuando parece poco, cuando vemos la cantidad de kilómetros, en el caso de las primeras áreas que convocamos, son alrededor de 500 kilómetros cuadrados por cada área. Ajá. ¿Sí? Por cada área. Eso por lo que toca una inversión inmediata. Directa. Pero adicionalmente, los ingresos que generan son multiplicadores, porque generan empleo, generan ingresos para la federación que luego son repartidos en los estados y municipios, y yo creo que no va a tardar el tiempo en el que haya una reforma para la distribución de los recursos en materia de hidrocarburos, donde cada vez más se incentive o se otorguen recursos a los municipios y estados que realicen actividades de atracción de inversiones. Pues la historia se escucha muy bien cuando la platicamos en este sentido, pero también cuando se habla de las afectaciones al medio ambiente, por ejemplo, la extracción del gas shale, todo lo que puede resultar de la utilización del agua en un estado semidesértico y desértico en muchas de sus regiones donde se carece de este líquido y que se vaya a utilizar para la extracción del gas y no para la agricultura o el agua potable, pues también ya vienen cuestionamientos. Sí, es un tema polémico. Se ha generado corrientes de opinión muy respetables e importantes que están a favor y en contra de estos proyectos. Sin embargo, yo creo que primero hay que ver si hay recursos. Claro. Y luego ya discutir y debatir abiertamente cuáles son las metodologías técnicas más adecuadas para su extracción. Porque el fracking, que es al que se refieren mucho los grupos ambientalistas, no es la única opción para poder hacer la extracción. Y ahora, no significa que las tecnologías actuales no vayan a tener una evolución que puedan permitir ser más eficientes, por una parte. Y por otra parte, pues hay que analizar realmente primero el potencial. O sea, de nada nos sirve primero tener la discusión si no sabemos todavía si hay recursos de hidrocarburos en el Estado o no. Yo creo que es la primera decisión que se debería de tomar. Bueno, y en este contexto de incertidumbre que tú no mencionas, ¿cómo entender cuando alguien de repente nos dice es que ya se están comprando predios, terrenos por parte de X personas para aprovecharse de los propietarios originarios y enriquecerse cuando se venga la explosión, la explotación? ¿Esto es algo con cierta lógica o verdaderamente no? Yo creo que están en el mundo de la especulación. O sea, comprar un terreno donde pudiera haber hidrocarburo, pues es pensar todavía en algo
que puede llegar a ser en posibilidades muy reducidas. Hay que primero hacer los estudios. Entonces, quienes están haciendo esto, que ya me habían comentado en alguna otra ocasión que está sucediendo en el estado de Chihuahua, pues están prácticamente comprando un boleto de lotería. Como hay posibilidades de que haya, no haya. Entonces, esta debe ser una decisión entre quien está interesado en comprar y quien está interesado en vender. Ahora, lo que sí es cierto es que ya cuando se es propietario, la ley también estableció algo que no se usaba en México: la participación y los beneficios económicos para el propietario del predio donde se localiza hidrocarburo. Antes yo era el propietario, pero no tenía ningún derecho. Pues no estaba claro. Pemex no hacía algunas indemnizaciones principalmente, pero como el hidrocarburo, el gas y petróleo son de la nación, uh-huh, y no existía ninguna posibilidad de beneficios en favor de particulares, Pemex solo pagaba los daños que causaba. Y hay muchos procesos legales donde se hacen estas reclamaciones y son muy largos y muy complicados. ¿Y ahora qué sucede si yo soy el propietario de un predio donde existe ese potencial? Para que el que le ha sido asignado esa área, que es una actividad prioritaria y por lo tanto no se le pide autorización al propietario, la compañía beneficiada tiene que acercarse con el propietario. No puede iniciar trabajo si no tiene un contrato de ocupación superficial, donde le pague una renta, le pague los daños y perjuicios que le genere a su propiedad y le otorgue una participación en las utilidades que va, de acuerdo con la ley, no puede ser menos del 0.5% de la utilidad neta y como límite hasta un 3% en el caso de gas y en el caso de petróleo del 0.5% al 2%. Y es que esos puntitos 5 significan, sí, cantidades. Suenan cantidades irrisorias, pero cuando estamos hablando de producciones que generan millones o miles de millones de pesos, estamos hablando de cantidades muy, muy, muy altas en caso de que una área resulte productora. Y en esa flexibilidad, ¿qué pasa si yo como propietario digo, no, pues ahora me voy a aprovechar porque ya sé que aquí hay hidrocarburo y no acepto la negociación o un acuerdo o la compañía ofrece mucho menos de lo que en un momento dado tendrías la posibilidad? ¿Cómo se concilia? ¿Cómo se llegan a la actividad acuerdos? Petrolera está considerada como una actividad prioritaria del Estado, supeditada a cualquier otra actividad. O sea, es una actividad que aún en contra de la voluntad de los propietarios del predio se puede realizar. Si no se ponen de acuerdo, entonces hay una mediación por parte del gobierno donde establece las condiciones de equilibrio en los beneficios de la producción. Pero lo que sí es que no hay posibilidades de que un particular se pueda negar porque lo establece la Constitución como una actividad de carácter estratégico. Ahora, finalmente, porque el tiempo se nos ha terminado, todos esos miles de millones de dólares que se pueden obtener, que se están licitando y que pueden llegar a las arcas del gobierno federal, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Ya existe por parte de la comisión o en el planteamiento legal alguna posibilidad que se destinen ya para un rubro relacionado con saneamiento del medio ambiente o algún área social específica afectada por la misma extracción de petróleo? Se creó en la reforma, en el proceso de reforma energética, otro organismo que es el Fondo Mexicano del Petróleo, que es un fideicomiso que crea el Banco de México, en el cual, por cierto, está también integrado por consejeros independientes, consejeros que determinan las decisiones del fondo, y hay reglas claras de cómo se deben de utilizar los recursos provenientes de estos nuevos contratos de extracción. Y esos recursos incluyen inversiones en tecnologías, inversiones en ciencia, inversiones en educación, cuestiones relacionadas con medio ambiente. Y por otro lado, bueno, pues el presupuesto federal que es utilizado para todos los efectos que conocemos, para cumplir con las responsabilidades del gobierno. Héctor Pío, te agradezco mucho que nos acompañes una vez más aquí en el estudio del Canal 28, porque es un tema interesante que desafortunadamente interesante. Yo creo que como sociedad no le damos la atención debida, porque te repito, parece que estamos hablando de altas finanzas, de temas técnicos muy complejos, pero que al final de cuentas se va a reflejar en los bolsillos de todos y cada uno de nosotros los mexicanos. Así lo creo yo. Si la reforma no tiene la capacidad de reflejarse en la vida del ciudadano común, en los beneficios de algo que pueda percibir el ciudadano común, la reforma sería un fracaso.
La reforma es para eso. Si no funciona para eso, sin duda nuestro trabajo no habrá funcionado también. Pues te agradezco que nos hayas informado hasta este momento cómo va el proceso del trabajo que realizan en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Espero que en la próxima ocasión que andes por aquí nos acompañes para que nos actualices en ese momento pues, los avances o los retos que tengan como organismo público. Yo encantado. Es un placer siempre estar en comunicación con la gente de Chihuahua. Pues muchas gracias, Héctor. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista especial aquí en ABC Noticias.